Well, this is Evelio, his first film. Gerardo, his trainer, and he's Hito Frio. But he's been good. He's got one more shot today, and then he has breakfast. And then tonight he's got to work again. But he's very tranquilo, and he likes his train. He likes Gerardo, so we have to kind of position Gerardo in the right spot to get him to look the right way. It's tricky, but so far he's been good. He moves around a little bit, but it's cold, it's frio, so when the ground is wet, so. But he's a challenge, but he's going to be good, no? Yeah, he's got to allow extra time, no? Well, I've done, we're up to about our fifth shot, so I've done like maybe three with Evelio, and he has one more. So, and then we move locations. But I think the challenge is just to give him time in between shots, no? Don't do them all at once because he needs the break. So far, it's taking a long time, but it always takes time on the first day, and it's a good location, I think. It's the crew's really good. We've got some really good shots so far. Just slow going, but it's always slow beginning off, especially when you've got to work with a dog and smoke machines and generators. But no, so far good. Yeah. Como para ti, experiencia es increíble. Increíble, bueno, muy bueno. Bueno, soy Juan Sábalos, soy el director de fotografía de este proyecto. Soy buen amigo de Nun, entonces me invitó al proyecto, me dijo de que si colaborábamos otra vez. Y aquí nos tenemos desde las... ¿Qué es? Empezamos 4 de la mañana, llegamos. A las 5 de la mañana llegamos. A las 6 de la mañana ya estamos listos para tirar, pero el clima... Monterrey nos acogió con una linda neblina y con un lindo cielo nublado, entonces no ha salido muy bien el sol, pero nos ayudó un poquito porque hemos mantenido una luz igual y es justo lo que queríamos, una luz azulosa, entonces nos ha ayudado ahí un poquito el clima también. Lo estamos haciendo el corto totalmente con chicos del UDEM, de la carrera de cine, y me ha sorprendido mucho porque la verdad están muy bien capacitados, están haciendo, cada quien sabe cuál es su rol, entonces cada uno está centrándose en lo que debe hacer y pues eso ayuda mucho en una producción, ¿no? Estoy tratando de aquí enseñarles el conocimiento que yo tengo, de que tratarles de compartir el cámara, lentes, iluminación, un poquito de producción, dirección, etcétera. Ahorita estamos grabando con la red Scarlett, estamos grabando con lentes Rokinon. Traemos ahí un dolicito de UDEM muy, muy cotorro, buena onda. Traigo mis rodilleras porque siempre hay que cuidarse en set. Y yo que paso mucho de rodillas ahí en, por ejemplo, unas tomas que hicimos muy low angle. Entonces tenía que estar a fuerzas hincado. Entonces siempre hay que protegerse, nunca debe pasar un accidente en el set, entonces ni un accidente uno mismo, y que no te pase nada porque tu cuerpo es tu instrumento de trabajo. Entonces si a mí me están contratando para cargar la cámara y me lastimé y no la puedo cargar, entonces mi trabajo no voy a poder realizar bien mi trabajo, ¿no? Entonces siempre hay que protegerse, por eso siempre traigo mis rodilleras, coderas, etcétera, guantes. Y pues vamos a seguirle, vamos a hacer ahorita unos shots adentro de un carro. Unas grúas, etcétera, y va a estar divertido. Everybody's got their own little things going on. Does it matter what you say?
Bueno, somos los de sonido. Aquí estamos a cargo de que todo salga bien, ¿verdad? Tenemos el clásico boom, un clásico sound devices. Clásico. Y pura clase aquí por aquí, ¿no? Pues mira, este micrófono es, le dicen shotgun microphone, y es direccional, ¿no? Hay micrófonos que son omnidireccionales, que agarran como por todos lados, y este es súper caidioide, entonces apunta más de que afinadito hacia un lugar en específico, ¿no? Entonces por eso se usa esta en producción de cine. No quieres agarrar el ambiente por todas partes, ni el carro que está pasando por allá, que como quieras se escucha, pero menos, ¿no? Entonces... Primordialmente el equipo está conformado del micrófono, que ahorita está cubierto, seguridad al máximo por la lluvia, y la grabadora. Gracias, Raúl. Vamos a hacerlo en conjunto porque luego lo va a caer. Bueno, en el micrófono tenemos aquí un dead cat con un Zeppelin, el cual es para exterior, para que no se meta un viento y no se mueva el... no escuche mucho el ruido del viento y tengamos pues unos diálogos muy limpios, ¿no? Y pues el cable, obviamente, que siempre se les olvida el cable a mucha gente, me ha pasado, que se llevan el micro, la caña, la grabadora, pero pues no tienen cable, ¿no? El cable es súper importante, aunque sea como que de las cosas que se pierden por ahí, para pues poder conectar al micrófono, ¿no? Oh. Bueno, las grabadoras como esta utilizan pilas, puede ser externas o internas. Esta en especial tiene, o sea, realmente es una pila externa. Es una pila externa, de alto consumo. O sea, esta realmente, esta grabadora puedes cargarla, o sea, usarla con 5 pilas AA y te duran de 15, 20 minutos grabando, ¿no? No es nada. Puedes tirarte 1000 pilas en un rodaje, literalmente. Ha sido un día muy frío, con muchos retos de tener que hacer las cosas rápido y que no se nos pase ningún detalle. Yo me estoy encargando hoy de la continuidad, y entonces a pesar de que la escena tiene que salir rápido y que tenemos que seguirnos moviendo para no perder la línea, tengo que revisar cada detalle, cómo traía puesta la camisa, cómo estaba puesta la alfombra, lo que estaba haciendo el actor y todo eso. Muchas tomas han sido muy buenas en cuanto al encuadre y todo, pero no funcionan porque el perro se mueve. Entonces eso también ha sido como un dolor de cabeza para todos, porque hace mucho frío, entonces no se quiere quedar sentado en el piso. Hasta ahorita me ha tocado conseguir actores, conseguir locaciones, buscar muebles, buscar decoraciones, checar que todo el staff esté listo, como que organizar también de que quiénes iban a ser las personas que iban a participar. Interesante, ha sido un reto porque es demasiado dinámico todo, por usar una palabra más fácil. Okay.
preparación sí, autopreparación. Me explicaron de qué se trataba, me tuve que imaginar el tipo de personaje, la de acuerdo con las situaciones, y entonces sí me preparé. Pobrecito. La verdad, yo creo que se ha portado mejor que muchos perros y que muchos niños. Pero bueno, el clima no le favoreció mucho. Se asustaba, le daba frío. Pero hasta eso no repetimos muchas tomas por él. Estuvo bien, fue una buena experiencia. Es el perro más educado con el que he trabajado en mi vida. Tiene muy clara la idea de lo que quiere y cómo lo quiere. Entonces, con un director así, no hay problema. Es muy fácil trabajar con un director así, que tiene muy claras las ideas, muy específico lo que pide y cómo lo pide. Entonces, no, ninguna dificultad. Pues la verdad, muy relajado, no se ha necesitado mucho de mi departamento, pero pues mi departamento hace los sets y cuida los props y se encarga de todo lo visual, o bueno, no lo de foto, pero lo que está dentro del set.